Y con la ayuda de la magia de la televisión pudimos ver que Anay casi casi entra a nuestros salones de cirugía. Antes de acompañarla queremos conversar con el doctor Fabián Fontaine Figueredo, nuestro triple F, a quien siempre es un gustazo recibir en Cántalo para que se te pegue. Bienvenido, doctor, acá a nuestro programa. Doctor, hay una pregunta que siempre nos formulan todos los pacientes y es ¿cuáles procedimientos podemos hacer en My Cosmetic Surgery con el uso de la anestesia local? El gusto es mío, primeramente. Con anestesia local se pueden hacer un sinnúmero de procedimientos. Casi todas las partes del cuerpo, face, neck, lift, otoplastia, rinoplastia, cirugía de brazos, párpados, liposucción de casi todas las zonas corporales, algún transfer, se puede hacer mini tummy tuck, las cosas que yo, ginecomastia también, reparación de cicatrices, deformidades, por quemadura o por accidente, o de cicatrices de otra cirugía. El levantamiento de cara y cuello es uno de los procedimientos más populares en My Cosmetic Surgery con el uso de la anestesia local. ¿Podemos esperar que se eliminen todas las arrugas que tenemos en el rostro? Todo depende. Hay arrugas que son líneas de expresión ya bien profundas que se han hecho ya sea por un daño solar bien marcado o por un cigarro, un hábito de fumar de muchos años que marca la piel, y realmente lo que hace el face neck lift es reposicionar los tejidos en la cara, dándole un mayor frescor y una apariencia juvenil, quitando la piel que está en exceso. Pero el daño que hay en la piel, como alguna cicatriz medial o un surco muy fuerte de arrugas por daño solar y demás, mejora su apariencia, pero no se elimina completamente. Depende. Doctor, ¿podemos realizar un procedimiento como la otoplastia o cirugía de las orejas con el uso de la anestesia local? Sí, cómo no. Y queda muy bien, es súper bien tolerable, se bloquea un nervio detrás de la orejita, ahí se infiltra por donde se va a hacer la incisión y procedimiento que demora unos 50 minutos. Doctor, sabemos que usted realiza la liposucción con transferencia de grasa también con el uso de la anestesia local. ¿Puede un paciente que está interesado en este procedimiento obtener los mismos resultados que si utilizara la anestesia general? Es usual esa pregunta, la aspiración, hasta el máximo que se pueda aspirar dejando la piel sin daño y con un aspecto natural, perfectamente se puede hacer con anestesia local, igual que infiltrar lo que se pueda en los glúteos, y el resultado natural, bueno, así lo expresan los casos que tenemos hecho. Doctor, ¿cuáles serían los beneficios de una cirugía de párpados? Bueno, en el caso superior muchas veces tiene indicación médica, porque a la persona le va cayendo el párpado hacia el lado, encima o sea, la piel encima del párpado, y le dificulta un poquito la visión lateral. Un beneficio es este, mejora un poquito la visión cuando ha caído de esa forma. Otro es que da un aspecto de mayor frescor, de menos cansancio que se produce cuando los párpados están dañados, están caídos o hay aumento de bolsa en la parte inferior. La lipolaser es un procedimiento con muy buenos resultados. ¿Cuáles serían los principales beneficios de un procedimiento como este? El láser siempre es un plus que es bueno para cualquier paciente, no importa el estado de la piel. Ahora, cuando ya hay algún daño, lasitud de la piel, es un poquito más beneficioso, más necesario. El láser, al terminar la lipo y ese tratamiento de láser a la piel, mejora un poco del tono de la piel, o sea, su calidad, un skin tightening que le llamamos en inglés. También algún vasito que pueda estar sangrando, o sea, los hematomas son mínimos prácticamente o nulos. También regulariza un poquito la grasita que queda, o sea que como quiera, en cualquiera de los casos es algo mejor. Agradecemos al doctor Fabián Fontaine Figueredo, siempre un gusto conversar con usted. Un placer para mí también. Y a ti te invitamos a que continúes con Cántalo para que se te pegue. Y si quieres evaluarte en cualquiera de estos procedimientos, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o llamándonos al 305-264-9636.